Es posible que cuando pienses en los seres mitológicos peruanos, recuerdes a la jarjacha, al pistaco, al tunche, pero no son los únicos, tal vez sí los más populares. Pero hoy nos enfocaremos en un ser que resulta ciertamente desconocido para la mayoría del Perú, pero que sigue vivo en la mente de los ciudadanos del altiplano: el condenado. En el 2007 se estrena la película Puniña, Condenado en la Pequeña Roma, de la mano del novato director y actor Edwin Vilca. No es la única cinta peruana que habla de la figura del condenado, pero sí es la más llamativa de todas, hasta el punto que se ha convertido en todo un filme de culto dentro de circuitos cinéfilos dedicados al terror y a la serie B. Lo particular de esta cinta es que no tiene ninguna ligazón narrativa con el resto de películas de género de Puno, Huancayo o Ayacucho. En realidad, el nombre del condenado es una simple referencia a una mitología peruana, pero como veremos, esta película hace más honor a un clásico de los 90 de Hollywood. Veamos, estamos en algún momento indeterminado del tiempo, en Juli, conocido como la Pequeña Roma. Y si alguien sabe el por qué llaman a Juli la Pequeña Roma, por favor suéltenlo en los comentarios, porque yo no tengo ni idea. En la que aún predomina el feudalismo y el honor está ligado directamente con la posesión de la tierra. Nuestro condenado, que en ese momento todavía no es condenado, recibe las amenazas de Leopoldo, una especie de terrateniente de poca monta, y sus secuaces para que firme el traspaso de sus tierras. Sin embargo, el todavía no condenado se niega y es sometido a todo tipo de maltratos inútiles, y el aún no condenado ofrece aún más resistencia que el propio Vizcarra. La primera media hora, como en la mayoría de películas de género provincianas, es como siempre lo peor de la cinta. Exceso de golpes, sangre, flagelaciones, diálogos, efectos sonoros inútiles. Solo escuchen. ¡Adelante! ¡No te detengas! Y hasta fallos de continuidad terribles son parte de esta, digamos, presentación de los hechos. Es más, ni siquiera ayuda al género en cuestión, cine fantástico de terror al fin y al cabo. Luego de pasar ese mal rato, viene lo bueno. Un mes después, el asesinado se levanta de su tumba y miren aquí las referencias a George Romero y su universo de zombies para cobrar venganza. Ahora con sus nuevos poderes del inframundo. Ok, me detengo aquí un momento. ¿Ya te diste cuenta a qué película de Hollywood hace referencia Condenado en la Pequeña Roma? Pues no, no estamos ante un relato sobre mitos y leyendas peruanas, para nada. En realidad estamos ante una versión serie B del Cuervo de Alex Proyas. Sí, la misma película en la que terminó muerto Brandon Lee. Entonces, el ahora sí condenado, interpretado por el director de la cinta, tiene poderes mágicos, una fuerza extraordinaria y una sed de venganza terrible. Y lo mejor de todo, viste de negro, con un saco que lo hace ver como una figura gótica, maquillaje en el rostro y un poco de sangre chorreante sobre su boca, vivo retrato del cuervo original. No esperemos nada sorprendente, pues Condenado en la Pequeña Roma se ciñe estrictamente a lo contado por Proyas, solo que esta vez ubicado en Juli, Puno. Entonces el condenado va tras cada uno de los que lo mataron antaño, haciéndoles morir de mil maneras, a rocones, a fuego vivo, a cuchillazos, e incluso en la pelea final contra el malvado Leopoldo, y cuando parecía todo perdido para el condenado, hay una referencia al propio Undertaker. Y seguro hay mucho más referencias visuales a la cultura pop dentro del condenado en la Pequeña Roma. Entonces no me detendré en el argumento de la película porque estoy casi seguro que la mayoría aquí ha visto El Cuervo.
Ah, lo olvidaba, también tiene su momento romántico, cuando el condenado se reencuentra con su expareja, ahora tomada la fuerza por Leopoldo, y se sueltan una perorata sobre el valor del amor más allá de la muerte. Pero el condenado acepta que la venganza es ahora su única motivación y ya no el amor. Escena final también es una clara referencia a las películas de seres monstruosos, como tiburón y sobre todo cocodrilos gigantes, y hasta cierto punto toma parte del mito de Manco Cápac y Mama Ocllo. Todo un loquillo, Edwin Vilca. No me voy a detener en temas de dirección o en la calidad de la interpretación del reparto, porque valgan verdades, el reparto completo fue completamente amateur. Los momentos en donde se nota más esto es en los diálogos, forzados, hechos como declamación, escritos como si se tratara de discursos morales para el espectador, aunque no niego que tiene sus momentos cómicos. ¡Jefe! ¡Me reventó el huevo izquierdo! La iluminación tampoco es la mejor, un foco en las escenas nocturnas, encima mal dirigida, arruina casi gran parte de las tomas más interesantes. Y menos atención aún le deberías prestar a los detalles de arte, con esa sangre que más parece salsa de tomate. Pues hay que ver la película como lo que es, una cinta de muy pero muy bajo presupuesto que pretende imitar a un film millonario de Hollywood. Entonces solo queda disfrutar de cada momento, sin poner tu ojo crítico sobre el mismo. Y sobre todo rescatar la dramatización, ya que los golpes, caídas y demás circunstancias que ocurren aquí no son hechos digitalmente, ni con dobles de acción. Todo aquí es real, y es hasta cierto punto más cercano al mockumentary que al cine fantástico. Ahora, ¿qué pienso de que se hagan réplicas del cine industrial o del cine de Hollywood en el Perú con bajo presupuesto? No es lo ideal en ninguna producción cinematográfica, sin embargo, este es el corazón del cine de serie B, tomar estilos, tomar directores y aplicarlo en tu contexto con muy bajo presupuesto. Por supuesto que habrá personas que indefectiblemente compararán El Cuervo con El Condenado en la Pequeña Roma, pero no está dirigido ciertamente para ese público exquisito. Como dicen, no hay mejor intento que el que no se hace, y eso lo sabe muy bien Edwin Vilca, quien volvió con la historia del condenado en una segunda entrega. Pero eso ya será materia de otro análisis. Adiós y hasta la próxima pandemia.